Muy buenas noches para todos los antividentes. Estamos retornando con la segunda parte de un programa que habíamos iniciado hace 8 días con parte de los miembros de la Veeduría Ciudad Tunja Capital, en el que habíamos abordado todo el desarrollo de lo que ha sido el derivado del Acuerdo 032 del 2020, que facultó, por el cual el Consejo de Tunja facultó al alcalde de ese entonces, Alejandro Fúneme, a adquirir un empréstito por el orden de 93 mil millones de pesos mal contados, y que, como hemos visto en las exposiciones que hemos adelantado, ha sido declarado nulo por parte del tribunal de un juez de primera instancia, y actualmente se encuentra en apelación ante el contencioso por razones, digamos, de confirmación, de la necesidad de confirmar o de discutir si esa nulidad declarada sigue vigente. Mencionaba el presidente de la Veeduría Tunja Capital, Miguel Díaz, que evidentemente ya a pesar de que se declaró la nulidad del famoso acuerdo, el proyecto se ejecutó, los recursos se adquirieron, los préstamos, los empréstitos, los créditos se adquirieron con otras instituciones y sin embargo las ejecuciones, lo decía Fernando Mezquita, de esos recursos en 18 proyectos no se han ni siquiera, muchos no se han iniciado, la mayoría ninguno se ha terminado y muchos de esos obviamente están en el limbo. Estamos analizando como un ejercicio de veeduría y control ciudadano las implicaciones que para la ciudad de Tunja tienen este particular tema. Y para eso hemos invitado hoy a dos miembros de la Veeduría Tunja Capital, Ricardo Castro, bienvenido, y José Manuel Rojas, expertos en temas financieros y de hacienda pública, para que analicemos el tema. Bienvenido, Ricardo. Gracias, César. Un saludo para los compañeros de la mesa, un saludo a toda la audiencia. Yo quiero comenzar invitando a la ciudadanía a que sea más participativa y respalde más la gestión que hacen las veedurías. No podemos dejar la carga fiscal que hace la veeduría solo en cabeza de sus integrantes, sino que la ciudadanía tiene que vincularse en mayor grado con estas actividades que se desarrollan aquí en el seno de la veeduría. A mí me llama la atención es que el empréstito solicitado debió obedecer en su momento a un riguroso plan de inversión que tenía que tener unos momentos determinados por él mismo en los cuales se requería unos recursos que debían ser ejecutados de acuerdo a esos planes de inversión, pero que al parecer no se dieron. Con todo lo que ha acontecido en torno a la ejecución de ese empréstito, da la sensación que esto no era un plan de inversión, sino más bien un plan como de usufructo o de apropiación para quienes tramitaban ese empréstito. ¿Por qué lo digo? Porque encontramos que hubo momentos en que se hicieron desembolsos que debieron ser retornados porque se carecía de la claridad meridiana para hacer la inversión de esos recursos, generándole obviamente al municipio un detrimento enorme en su patrimonio por aquellos costos financieros que implica el desembolso del crédito y su no utilización, lo cual se convierte ya no en costo financiero, sino en un detrimento patrimonial. Pero yo tengo una inquietud. Me llama la atención cómo la entidad financiera desembolsó esos recursos si no había una inversión fija para realizarse. Pareciera que se entregaban los recursos más bien como para darle la connotación o uso de una caja menor. Sí, Discrecional. como que tenga la plata que me pidió, inviértela y mire qué va a hacer con ella, sin obedecer al riguroso plan de inversión que debió servir de base a la entidad financiera para tramitar estos recursos. ¿Valdría la Ricardo, pena? sí, perdóneme. Ahí precisamente es donde radica algo de lo que estamos nosotros discutiendo. La fase de planeación, la fase de estructuración de proyectos, la fase de preinversión que es necesaria en el ciclo del proyecto, no se realizó adecuadamente. Y eso es parte de lo que desde la experiencia, José Manuel, como auditor de la Contraloría General de la República,
se puede verificar en este caso y que ha sido muy importante insistir en ese tema, las fallas en la planeación y en la estructuración de los proyectos. En ese sentido, José Manuel, ¿cuáles son esas fallas garrafales que hemos encontrado en este proceso? Bienvenido, además. Buenas noches, César. Buenas noches, Ricardo. Un gusto nuevamente estarlos acompañando en esta ocasión en el programa de la veeduría. Y pues la pregunta concreta es lo siguiente, ¿no? Se supone dentro del Estado que, primero que todo, todo proyecto, todo plan, todo programa debe obedecer a una política pública. En este caso, pues habría que conocer y eso a un plan de gobierno necesariamente. Y en este caso, pues no se ve ni lo uno ni lo otro, de acuerdo a lo que se ha venido considerando. ¿Eso qué implica? Cuando no hay ningún tipo de planeación, cuando no se tiene estructurado todo un proyecto completo, pues necesariamente tiene que generar de suyo un proceso de responsabilidad fiscal, diría yo, sin ningún inconveniente. Porque al no planear absolutamente nada, pues se tienen unos recursos que se manejan al garete. Y ese es como el gran inconveniente que en este caso hemos encontrado. O sea, nunca se previó, nunca se dio una situación de consideración para el manejo adecuado de los recursos y por lo consiguiente se está llegando a lo que ya se ha venido comentando en programas anteriores, que es que ni siquiera las obras se han iniciado. Bien, vamos a un mensaje en TVS y retornamos con este tema importante. Hablemos de transformación ecológica con Veolia. Nunca antes el futuro de la humanidad había estado tan íntimamente ligado a las exigencias ecológicas. El clima está cambiando, los recursos naturales se están agotando, la biodiversidad se está extinguiendo. Es hora de actuar y poner en práctica la transformación ecológica. La transformación ecológica es la adaptación de nuestros modos de producción y consumo en favor de los ecosistemas para lograr equilibrio. Propender por la carbono neutralidad, promover la economía circular para luchar contra el agotamiento de recursos, proteger las fuentes de agua y los suelos, salvaguardar la biodiversidad y tener procesos agrícolas más eficientes son algunas de las acciones que debemos implementar. En Veolia también queremos que el mundo sea como debería ser. La transformación ecológica es nuestro propósito. Sé un gran profesional en Administración de Empresas. Financiamos tu carrera. Estudia en la Juan. ¿Usted ha escuchado Música Mundi? Sígala escuchando. ¿Usted ha visto Música Mundi? Sígala viendo. ¿Usted no ha escuchado ni ha visto Música Mundi? Escúchela y mírela. ¿Cuándo? Martes y sábados, 3:30 de la tarde. ¿Por dónde? Por Telesantiago, la imagen del amor. Muchas gracias. Los espero en Música Mundi. Bien, retornamos al desarrollo del tema que estamos hoy planteando, la segunda parte de un análisis del estado actual, del estado del arte del desarrollo del famoso empréstito que la ciudad quiere en el año 2020 por el orden de 93 mil millones de pesos y que, como hemos visto en diferentes exposiciones, no garantizan, o más bien, han entrado en un momento de incertidumbre, de riesgo, evidentemente, o de, más bien, de efecto negativo para la ciudad, y una complicación para efectos de la administración que acaba de empezar en la ciudad de Tunja. Bien, Ricardo, veníamos analizando precisamente ese tema que estamos insistiendo, y veo lo siguiente: dentro de los estudios que sustentaron la aprobación y la promulgación del Acuerdo 032 por parte del Consejo, el municipio de Tunja adjuntó una certificación de riesgo expedida por una sociedad calificadora de valores que calificó, en este caso, a la ciudad de Tunja, con una capacidad de pago de largo plazo de A+. Ojo. Y con una capacidad de
pago de corto plazo a menos. Además, en una perspectiva que analizaba la sociedad calificadora de estable. Esa circunstancia, digámoslo, son requisitos que se exigen en las entidades de fiscales para poder ejecutar, en este caso para el control primario que ejerce el Consejo Municipal para autorizar el empréstito. Sin embargo, ¿por qué a pesar de que exista esta capacidad de endeudamiento, esa capacidad de endeudamiento termina en lo que estamos viendo ahora, en una situación de crisis? Desde su experiencia, Ricardo, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Pues necesariamente montos de inversión como el aprobado en municipio requiere de unos requisitos. Esos proyectos de inversión necesariamente debieron cumplir unas etapas de estudio, de prefactibilidad, de factibilidad, de aprobación, de lleno de los recursos, de fuentes de pago, de dónde van a provenir los recursos con que se va a pagar el endeudamiento que se desea adquirir. Pero igual esos planes y proyectos de inversión deben contener unos momentos precisos y exactos en el tiempo de su ejecución. Correcto. En cuanto al momento mismo en que se requiere la cantidad de recursos para hacer viable el plan de inversión que se está apalancando. Desafortunadamente, esa capacidad financiera que tiene el municipio para afrontar su endeudamiento se convierte como en el escudo que salvaguarda la irresponsabilidad de quienes adquieren los empréstitos. Llama la atención, y qué bueno sería, César y audiencia, tener aquí sentado al gerente del banco que autorizó los desembolsos cuando no había una inversión concreta para realizar. Claro. Y tiene el municipio que devolver la plata. Claro, pero y eso, como lo mirábamos en el programa anterior, es lo que genera un detrimento patrimonial, es decir, por los intereses que se pagaron hasta ese momento, por 3 meses. Sin embargo, a propósito del asunto del frigorífico, el municipio, después de que subsana esa falencia en términos del uso del suelo, del predio, y logra que con el Consejo Municipal se declare otro predio de utilidad pública, los adquiere y a la par vuelve, ojo con esto, vuelve a adquirir los 10.000 millones de pesos inicialmente contemplados en el empréstito. Y sin embargo, vuelve a pasar la siguiente situación. Los predios que adquirió en esta segunda etapa tampoco están inscritos como usos viables en el plan de ordenamiento del municipio. Es decir, el hecho se repite 2 veces, Manuel. ¿Y qué pasa ahí? Cuando hay una recurrencia en estos errores, ¿por qué no hay actuación de las entidades de control? A ver, en este caso, por ser recursos de endeudamiento que adquiere el municipio específicamente, el control le corresponde a la Contraloría Municipal. Esa es como la primera parte para aclarar el tema. Eso no quiere decir que, en tenor a lo expuesto por el artículo 26 de la ley 42, no pueda en su momento la Contraloría General de la República hacer control excepcional sobre ese, sobre ese caso específico. ¿A quién le competía? La ley es muy clara y dice que, pues, primero que todo, a las entes de elección popular, en este caso sería el Consejo Municipal, o a las veedurías o a las organizaciones veedoras de control ciudadano, hubiese podido perfectamente hacer la solicitud. Y en ese caso, pues, no se presentó ese manejo que correspondía y que debió hacerse, para que seguramente la Contraloría General de la República hubiese podido adelantar algo al respecto. Pero tengo entendido, José Manuel, que de todas maneras la intervención de la Contraloría Nacional se solicitó por parte de la Veeduría Tunja Capital, y eso ¿en qué va? No ha habido respuesta. Ese es el inconveniente. El problema es que el trámite interno también al interior de la Contraloría es complejo. Entonces la Veeduría seguramente presentó la denuncia, eso pasa a un estudio de parte de la Oficina de Participación Ciudadana. La Oficina de Participación Ciudadana dice si es válido o no es válido, pide más información. Yo entiendo que no le han pedido tampoco más información a la veeduría. Entonces, seguramente, en este caso está fallando en la Contraloría directamente, que debió tratar de armar un expediente mucho más grande para manejarlo. Una vez ha salido de la Oficina de la Veeduría,
pasa a la Oficina de Control Fiscal para que se hagan las auditorías correspondientes. Correcto, ordene ese manejo. Lo menos iniciar el proceso, sí. Que en este caso incluso, como Ricardo lo ha venido presentando también, implica en un hecho la misma recurrencia, también en este caso, Ricardo, se presenta en el mismo banco que teniendo la experiencia de un desembolso devuelto, vuelve y desembolsa, asigna otros 10 mil millones de pesos y no saben en qué estado estamos ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la responsabilidad de estas entidades? Pues es que lo que debemos entender es que el banco es un negocio. Okay. Y mi negocio se lucra en la medida en que yo coloque recursos y más en estas cuantías. Entonces, si yo coloco unos recursos que son depositados en una cuenta que me indica el beneficiario del crédito y esos recursos duermen ahí un buen tiempo, estoy ganando por dos lados. Primero, estoy cobrando unos intereses al que me solicitó el crédito y en segundo término, estoy volviendo a colocar ese dinero, ¿sí? Entonces, el banco no se queda con la plata ahí quietecita, adormecida. El banco la sigue colocando, ¿ya? Claro. Entonces, el que hizo el negocio aquí, aparte de terceros, fue también la entidad financiera. Aquí también se lucró la entidad financiera. Pero mire qué importante sería que este descalabro monumental y vergonzoso que le dieron a la ciudad se repique también en acciones contundentes de repetición a todos los implicados y se juzgue la participación y el actuar hasta de la entidad financiera. Bueno, muy bien, vamos a un mensaje de interés y retornamos con el desarrollo de este interesante tema. Queridos antevidentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. Por ser una mujer poderosa, disfruta de un día de spa y relajación en Espacio Club Tunja con el canal Telesantiago. Participa en este concurso. Inscríbete a través del Santi WhatsApp enviando nombre completo, cédula y celular. Síguenos en las redes sociales @espacioclubtunja y @telesantiago. Comenta el video que está publicado en Facebook e Instagram y etiqueta a dos amigos o amigas. Tienes plazo de participar hasta el 31 de marzo a las 11:59 de la noche. Inscríbete o inscribe a esa mujer poderosa a la que quieras sorprender con el plan Mujer Poderosa. ¿Qué te trae Espacio Club Tunja y el canal Telesantiago? El sorteo se realizará en vivo en Boyacá Despierta y ponte las pilas porque cuando te llamemos debes contestar Mujer Virtuosa y Poderosa con Telesantiago. Aplica en términos y condiciones. Bono válido para una mujer. Retornamos al desarrollo del tema que hemos venido avanzando. En el caso que hemos venido analizando en estos dos programas y en los anteriores incluso, ha quedado claro que no es solamente el problema de valorar la responsabilidad de la institución, en este caso la Alcaldía de Tunja, segundo, la responsabilidad del Consejo Municipal, tercero, la responsabilidad de los entes de control local, Contraloría, Personería, bien, sino además el ámbito del aparato institucional de control que ha fallado en todas las proporciones. Pero también hemos venido encontrando un segundo elemento adicional y es lo que con Ricardo hemos venido trabajando, el tema de cómo el papel de las empresas, de la inversión privada, los bancos y de muchos funcionarios, o más bien contratistas, que fueron parte del proceso de estructuración de proyectos a los cuales se lo pasó. Claro, no tienen culpa, responsabilidad, sino en un contrato, pero sí en la calidad de los estudios, porque eso es lo que está mostrando que la ejecución de los proyectos no se haya dado al cabo.
Aquí, ¿cómo es posible, Ricardo y José Manuel, encontrar la necesidad también de que vayamos, incluso no solamente en mecanismo de control, sino un poco de sanción social respecto de estas entidades, personas, individuos y organizaciones que participan de este acumulado que, como vamos viendo, cada vez más está dando la dimensión de lo que en la ciudad de Tunja está pasando? ¿Qué pasa con ese sector privado en la ciudad? ¿Qué responsabilidad tiene? Necesariamente debe salir a la luz todos aquellos que participaron en su momento en avalar los estudios y la viabilidad económica, jurídica y social de los proyectos que supuestamente conformaban ese gran ramillete de inversión. Alguien debió firmar y avalar que, por ejemplo, el proyecto del frigorífico reunía todas las condiciones, todos los estudios, todas las características para que fuese ejecutado y, por consiguiente, fuese financiado. Aval técnico que expidió la Secretaría de Planeación con estudios contratados dentro del municipio. Esos estudios técnicos, jurídicos, financieros, de oportunidad social, de legalidad ambiental, que debieron evaluarse y formar parte de ese proyecto en sí para recibir una aprobación y luego hacer curso, obtener su financiación, para después de encontrar el descalabro de que no cumplía requisitos. Entonces, es ahí donde los entes de control deben también entrar a investigar quiénes, ¿sí?, de manera somera o irresponsable, dieron el aval para esos proyectos que necesariamente tuvieron que servir de base para que la entidad financiera girara los recursos. Pero perdóname, César, aquí hay una particularidad que llama la atención. 10 mil millones de pesos de desembolso no se gastan en un solo día. Correcto. No se gastan en un solo día. Luego no cabe en cabeza humana que me entreguen hoy 10 mil millones para invertirlos cuando esa ejecución va a demorar el espacio de tiempo, claro, que requería el proyecto para su ejecución. Claro. Luego, desde ese momento mismo en que el banco desembolsa los 10 mil millones, pareciera que se está violando el requisito que era el plan de inversión que, correcto, se tenía y que sirvió de base para aprobar ese plan. Claro, y una programación que debía tener efectos fiscales. Pero, José Manuel, también veíamos una pregunta que es importante hacerle aquí. Aún sabiendo que, digamos, el control posterior constituye un poco el reflejo de lo que es el papel de la Contraloría en las leyes, en las normas actuales, sin embargo, ya la Contraloría debería haber actuado sobre eso que Ricardo está diciendo, y es validar cuál fue la sustentación de esos estudios que ya se hicieron, ya se pagaron, ya se contrataron, ya se hicieron, y sobre los cuales sustentó el expresito. Ya podría la Contraloría estar sobre la base de eso. Claro, necesariamente, tendría que estar actuando al respecto. Las dos contralorías, básicamente, okay, la municipal y, bien, la nacional. Ahora bien, yo sí quiero hacer énfasis en lo siguiente, es que no solamente es el problema de los intereses, sí, que se hayan pagado, es que aquí el problema está en que el detrimento fiscal va desde el momento mismo en que aparecen los recursos y que al no utilizarse, fíjese que eso tiene una acción grave, grave, y es que todo ese tiempo en que no se usaron los recursos, eso también tiene que sumarse al proceso de responsabilidad fiscal, que seguramente tiene que dar algún resultado. Ese debe ser el resultado final del trabajo de las contralorías, por supuesto, de cualquiera que sea. Entonces, cuando se da ese tipo de situación, tiene que necesariamente sumarse lo uno y lo otro. O sea, el tiempo que ese capital, en que ese recurso estuvo quieto ahí, porque eso tenía, no solamente genera, yo lo he comentado en una charla anterior, de que cuando hablábamos del problema del incumplimiento del principio de la economía, estaba la oportunidad, la calidad y la cantidad. En este caso se dio la calidad, por lo menos la cantidad, se dio la plata, pero no ha sido oportuno su gasto y obviamente no vamos a conocer la calidad, por lo menos en un tiempo específico. Eso, independientemente, claro, del daño social que se haya, claro, causado. Claro, a eso voy, Ricardo y José Manuel. Además, la sociedad ha dejado de obtener el beneficio que, claro, debería, no, generar. Claro. Proyectos programados para ser terminados hace un año y medio, por lo menos,
y ni siquiera han comenzado a terminar de ejecutar. Es sobre decir, eso, sobre eso estamos acumulando una deuda social, claro, grande. La atención de la necesidad. Claro. Pero además decir, cuesta, claro, mantener eso. Claro, valga decir que hay un criterio, y es generalizado en el mundo además, en que el detrimento fiscal, sí, debe darse desde el momento mismo en que debió, o mejor, se debe generar otro detrimento fiscal, sí, por no haber entregado oportunamente los, claro, recursos, y más grave, por no hacer uso del recurso preparado. Claro, sí, porque ahí se constituye una situación adicional, porque no solamente la ausencia, digamos, de los bienes para poderlos gastar para la sociedad, sino que además tiene que sostener por la vía de los tributos, del pago del predial que usted, ciudadano, está haciendo y que todo el sector empresarial está haciendo, para sostener un proyecto que tiene incertidumbre, 18 proyectos, 93 mil millones, de los cuales ninguno está en ejecución y ninguno va a terminar. Ni en servicio. Es decir, se supone que por la proyección de un tipo de inversión programada por el Estado, debería reducir los costos sociales que, claro, debería. Sin embargo, claro, aquí ya estamos agregando costos sociales al mismo proyecto. Claro. Bien, como se han dado cuenta ustedes, en estos dos programas hemos venido avanzando en un análisis que cada vez podemos seguir analizando más cuestiones y ni siquiera el tiempo nos alcanza. Pero es importante traducirlo en dos cosas. Uno, no solamente hay detrimento fiscal, no solamente hay detrimento social, patrimonial, económico para la sociedad, sino también una pérdida de legitimidad de las instituciones. Situación que el alcalde actual, Mijail Krasnov, debería ya haber manifestado por lo menos sobre esta situación, en razón de que el proceso de empalme, esta información ya la han tenido y pareciera que este tema no tiene todavía respuesta. Esperemos por parte de la alcaldía actual que tengamos alguna respuesta. Pero también una cuestión muy importante. Yo creo que la ciudadanía tiene que tener un criterio claro hoy. Si no sirve, como ustedes lo han dicho, una sociedad inmovilizada. Somos parte de este proceso de movilizar la sociedad. Por eso la veeduría Tunja Capital se sigue comprometiendo con el análisis de estos temas. Muchas gracias y los invitamos para los próximos programas que vamos a seguir teniendo sobre estos temas. Muy buenas noches.